Bueno, una gran pérdida primero para nuestro partido. Hervido era posiblemente una de las promesas políticas más sólidas que tenía el partido Macorís y en toda esta región. Hervido, en el plano estrictamente de lo que nosotros denominamos en psicología virtudes y características psicológicas positivas, era un prototipo. Y como persona, como ser humano, como maestro, como amigo, hemos perdido un gran ser humano, una gran persona. Hervido Lora, no sabemos desde qué punto aquilatarlo, porque por cualquier vertiente que lo querramos aquilatar, sabemos que perdimos una gran persona. La universidad, la sociedad franco-macorizana, el país perdió un gran soldado. Hervido fue un maestro dedicado, un hijo ejemplar, un amigo intachable. De manera que toda la comunidad universitaria está de luto hoy. La sociedad dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo han perdido un ser humano excepcional, un maestro talentoso, un joven, un deportista, un ambientalista y sobre todo un patriota y revolucionario, amante de su familia, de su esposa, de su hija, de sus padres. Tenemos una pérdida que no hay forma de expresar con palabras lo que se ha perdido en el día de hoy con la ida a destiempo del maestro Hervido Lora.